Lo que está en la pantalla es tuyo. Sí. O sea, lo pusiste tú, Yajanida. ¿Cómo? Lo que está en la pantalla lo pusiste tú. Sí. Ok.
Bien, buenos días a todas las personas que ya están conectadas a esta conversación del día de hoy. Bienvenidos al segundo encuentro del segundo ciclo de este 2022 de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, dedicado a Caracas, a celebrar su 455 aniversario, y por eso se llama este ciclo Caracas retratada en cinco miradas fotográficas. Durante 5 sábados, este es el segundo, estaremos conversando sobre el trabajo fotográfico de cinco fotógrafos y su relación, por supuesto, con nuestra ciudad, con Santiago de León de Caracas. Quiero agradecer el apoyo del Archivo Fotografía Urbana y también de la Poeteca, desde que hoy sirve otra vez de anfitriona de nuestra invitada del día de hoy. Gracias a todo el equipo de la Poeteca por el apoyo. Hoy tenemos a Salia Licón, el trabajo fotográfico que estábamos viendo ahorita desde ella, y ella va a conversar con Tulio acerca de estas imágenes que vimos en este comienzo de la mañana. Le doy la bienvenida a Sale en nombre de la Fundación para la Cultura Urbana y le agradezco su presencia hoy aquí. Pero bueno, aquí está nuestro pitcher designado para el juego, para el partido del día de hoy. Está aquí Tulio Hernández ya con el brazo caliente, listo para lanzarle las rectas a Salia. Como ustedes saben, Tulio es el fundador de la cátedra y el moderador de estos encuentros sabatinos. Hola, Tulio, buenos días. Buenos días, Yajanida. Comienzo. Bien, bueno, buenos días, bienvenidos a esta segunda sesión de este segundo ciclo de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Como dijo Yajanida, estamos centrados esta vez en la fotografía y específicamente en la fotografía sobre Caracas. Hoy tenemos a Salia Licón con un título que hemos denominado Caracas, la modernidad fantasmal, y aunque es el título solo de uno de sus trabajos, es un título muy apropiado porque el trabajo de Salia Licón no es indagar en la ciudad esplendorosa, armónica, sólidamente construida o de geometrías simétricas y hormigón armado, como lo que vimos que trabaja extraordinariamente Ramón Paolini en la sesión pasada, sino que Azalea, y aquí pesan mucho las razones generacionales y lo que le ha tocado vivir, indaga en la ciudad, vamos a decir, decadente, la ciudad abandonada, la ciudad cerrada, la ciudad maltratada, que les ha tocado vivir a quienes nacieron después de los años 70-80. Y yo diría que es una fotógrafa de la depauperación urbana. Azalia nació en 1986, lo que significa que desde muy joven ha experimentado la decadencia, el deterioro que va a marcar decisivamente su trabajo y el de muchos autores, también en la literatura y en la plástica de su generación. Pero Azalia no solamente trabaja el tema urbano, también se ha dedicado a explorar lo que ella llama una aproximación antropológico-conceptual a las fiestas tradicionales, con el fin de mirar también de otra manera aristas poco exploradas de esas manifestaciones populares. Así que, Azalia, bienvenida. Eres como en este ciclo, la representante de otra generación y también debo explicar que Azalia se dedica a la docencia y a la promoción de la fotografía en distintos ámbitos culturales. Así que, Azalia, bienvenida a esta reunión. Como dijo Diajanida, nosotros siempre comenzamos con una especie de calentamiento al estilo del béisbol, donde yo lanzo una pelota y el invitado, una pelota suave generalmente, y el invitado las batea. ¿Estás de acuerdo que empecemos así?
Hola, profe, a todos. Feliz día, buenos días. Gracias a usted por la invitación, gracias a la Fundación para la Cultura Urbana, gracias al Archivo para la Fotografía Urbana, gracias a la Poteca, que bueno, tuve problemas de conexión en casa y tuvieron la amabilidad de apoyarnos en temas de conectividad. Y nada, aquí estoy con el bate preparado, vamos a ver si sale swing, sale un jonrón, vamos a ver. Bueno, entonces comencemos. Uno, Caracas. Decadencia. Para mí es decadencia. La Guaira. Mar, luz, hogar, por supuesto. ¿Tú viviste en La Guaira? No, vivo en La Guaira. Pasa que hice mi vida profesional y académica en Caracas. Mis amigos casi todos son de Caracas. Bueno, los que todavía están, los que se fueron también. Y los de La Guaira son muy pocos porque realmente tengo como 14 años haciendo vida social en Caracas. Pero para mí La Guaira es mi casa, mi residencia y también mi hogar, por supuesto. ¿La fotografía? Vida, sin duda alguna. Narrativas híbridas. Wow. Si bien la fotografía para mí es vida, las narrativas híbridas me permiten a mí explorar más allá de lo que es, más allá de los límites que, por supuesto, la fotografía tiene naturalmente, ¿no? Entonces, esas hibridaciones, que es característico de nuestros tiempos también, me permiten a mí explorar la imagen, más allá de los límites de la imagen fotográfica, sin duda. Para mí es clave en mis exploraciones. Investigaciones visuales. Creo que para mí es una razón de ser, si bien no estoy como que dedicada 100%, porque bueno, aquí la vida uno tiene que estar resolviendo el día a día, para mí sin duda es lo que, de las cosas que más disfruto hacer, ¿no? Sentarme, analizar referentes, tanto fotográficos como artísticos, como cinematográficos, teóricos, filosóficos, lo que me permite a mí seguir creciendo. Entonces eso forma parte de mi proceso creativo y de las, por supuesto, investigaciones que yo realizo para poder materializar ideas, angustias, procesos catárticos dentro de lo que es mi trabajo. Alfredo Bulton y Tito Caula. Modernidad, sin duda. Maestros de la fotografía venezolana. Otra visión de una Caracas que yo no vi. La envidias. La añora. Ah, añora esa ciudad. La extraña. Lo que pudo ser o lo que fue, es como difícil añorar algo que no que conoces son los vestigios, ¿no? Son como los conflictos que a veces tengo cuando me planteo preguntas. Normalmente me planteo una serie de preguntas y a veces encuentro respuestas no muy gratas. Y uno, o se generan más preguntas. Entonces es difícil añorar como lo que uno no conoció, ¿no? Pero sin duda hay algo que nos caracteriza a nosotros los venezolanos. Yo he leído mucho, he estudiado mucho, he investigado mucho sobre eso. Es que nosotros vivimos como que esa nostalgia, ¿no? Y eso hasta cierto punto no nos permite como avanzar, ¿no? No nos permite terminar de consolidarnos y crecer hacia ese futuro que no se ha materializado. Es mi percepción. Ciudad de nadie. Ciudad de nadie es un espacio totalmente vacío, carente de identidad, ¿ok? Para mí Caracas, en algún punto, ha sido ciudad de nadie. Creo que todavía es ciudad de nadie. A pesar que ahorita hay unos cambios en la ciudad, las transformaciones que se están dando ahorita, hay una suerte de burbujas. O sea, ahorita la ciudad está cambiando, ¿no? Pero yo creo que sigue estando como carente de identidad, ¿ok? Ciudad. De donde nosotros podamos identificarnos, o sea, de identidad en el imaginario colectivo, de nosotros vernos en esa ciudad que no nos devore constantemente, así lo veo. Ciudad cerrada.
Ciudad Cerrada es políticas económicas de un Estado fallido, ¿okay? De un sistema político que no, cuya economía, por supuesto, va a apostar a que todo fracase y que todo cierre. Para mí eso es una ciudad cerrada. Metro de Caracas. El Metro de Caracas es el colapso absoluto de todo. Un símbolo de avance de la modernidad ya, si hablamos de una segunda modernidad, ¿no? Que es la de los años 80, que viene de los 70, ¿no? Yo recuerdo que nosotros usábamos mucho el Metro de Caracas en la familia de mi papá. Mis abuelos paternos vivían en Caricuao. Nosotros subíamos de La Guaira a Caricuao, usábamos el metro. Y yo recuerdo el metro, muchacha, una cosa impoluta. O sea, tú no podías comer en el metro. Una vez a mí me regañaron en el metro porque yo ya de rebelde quise desayunar en el metro y tenía hambre, estaba cansada del viaje de Caracas a La Guaira, y a mí el operador del metro me regañó porque yo estaba comiendo dentro del metro. Ahora a ver qué, o sea, yo más nunca he entrado, pero las historias son dantescas de hasta Seorí, es el baño público, o sea, es como que el símbolo de la cauce total, para mí. El río Guaire. El río Guaire termina siendo para mí que es una exploración que hice el año pasado en un fluir circular, que por supuesto las aguas del río nunca pasan por el mismo espacio, ¿no? Pero para mí nosotros somos tan contradictorios y que vamos en un ciclo circular constante, no terminamos como de romper esa rueda, que para mí el Guaire es eso, un fluir circular, que es de una ciudad que es reflejo de una sociedad, no solamente la caraqueña, sino yo la veo desde todo el ámbito venezolano. Quizás es como muy radical lo que pienso, pero así lo veo. Azalia Licón. Trabajador, tímida, aunque no parezca, aquí me pongo un traje, y terca también, muy muy terca, obsesiva con los temas también, y nada, muy muy trabajadora, y agradecida, muy agradecida también, con este camino, que con los amigos, con los maestros, muy muy agradecida también con esta vida. Bueno, ya calentamos. Vamos entonces a fondo. Viendo tu trabajo, me ha impactado mucho porque obviamente, como lo dije, es una mirada distinta de la ciudad y también expresa un desencanto profundo de varias generaciones. Yo tengo familiares, sobrinos que se quejan de que nosotros vivimos, mi generación, vivimos una cosa esplendorosa, empezando por los espectáculos que íbamos a ver, el Poliedro, toda la salsa del mundo la vimos completa, el rock, en fin. Entonces, yo quiero comenzar preguntándote, ¿qué es lo que tú quieres fotografiar de Caracas? ¿Qué verdad o qué cosa oculta buscas contarle al espectador de tus fotografías? ¿En algún momento contrapones lo tuyo a lo que hizo Bulton, a lo que hizo Caula, que relatan una ciudad floreciente? En cambio, en tu trabajo te concentras en subrayar una ciudad en proceso de degradación. ¿Pero qué es lo que quieres mirar? Más allá de que sabemos que te interesa ese tema, ¿qué buscas con tu trabajo fotográfico? Es duro, ¿no? Pensar que lo que uno conoce es una condición decadente de un espacio urbano, ¿no? A pesar de que yo nací aquí en Caracas, pero bueno, toda mi vida ha sido en La Guaira, pero muy vinculada a Caracas. O sea, yo no he dejado de estar en Caracas, ¿recuerdo? De hecho, en los años 90, que los boneros de Boulevard de Sabana Grande,
Saigón aquí, no estoy de este lado de la ciudad, del lado del centro, que es lo que es la Plaza de Guevara, o sea, un deterioro constante, ¿no? Esas son las memorias que yo tengo de la infancia, pero mi papá era un caraqueño enamorado de su ciudad, ¿ok? De hecho, él vivió hasta que se casó con mi mamá, o sea, como en sus primeros 30 años, 32 años vivía en Caracas, después él se mudó para La Guaira. Entonces yo también veía Caracas como a través de sus ojos, porque tenía una visión bastante poética, utópica de Caracas. Es lo que yo reflexiono hoy en día. Ya papá no está, no tengo como esa oportunidad de preguntarle cosas, es decir, papá no está desde hace muchos años. Entonces, pero me quedé como con esa imagen de esa ciudad que, a pesar de que yo veía deterioro, también tiene como una imagen de grandes edificios que en La Guaira, por supuesto, eso no se ve. Una suerte de modernidad, ya de adulta comprendo que es modernidad. Yo recuerdo muchísimo que un edificio que me impresionaba siempre era la Torre del Banco Unión ahí en La Hollada, por lo grande, el color me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Que es como ladrillo. Creo que hasta recuerdo las escaleras mecánicas funcionando, y después trabajé ahí muchos años, totalmente destruido. Entonces, yo creo que para mí, más allá del registro de la decadencia que estamos viviendo, que si bien lo hemos vivido de adultos, los de mi generación principalmente, no fue que surgió con este sistema político, o sea, viene de fallas de antes, ¿okay? Fallas que quizás no se vieron en su momento, sobre las cuales no se reflexionaron en su momento. A mí me gusta mucho cuando conocí el trabajo de los espacios de memoria, que es ese espacio en el que uno reflexiona sobre los distintos tipos de violencia para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces yo creo que mi trabajo, si bien al principio era como bastante naif en el sentido de ir registrando, documentando, ¿okay? Ya yo después paso a un campo simbólico donde voy explorando otras cosas que van más allá, se sumergen más, ¿no? Entonces yo creo que lo que busco es eso, hacer memoria, hacer que los otros vean, y no solamente los otros, sino también yo, porque esto a mí me ha obligado a estudiar, ¿okay? A leer, a investigar qué pasó, por qué pasó, bueno, el cómo creo que ya lo sabemos, ¿no? Ese creo que es lo más claro de todo. Pero pues, tendremos la madurez como grupo social, o sea, como sociedad, de entender qué pasó y que eso no vuelva a ocurrir. O sea, creo que mi trabajo apunta a eso, o sea, hacer memoria y reflexión, por lo menos para mí, ¿ok? Y si una persona logra hacerlo, genial, porque también es bastante egocéntrico de mi parte pensar que, bueno, es que mi trabajo va a cambiar el mundo, eso es mentira. Pero sí siento que, por lo menos a mí, me da respuestas y, por supuesto, me genera más preguntas. No sé si me... Sí, mira, mucha gente se incorporó tarde, Dianida, si estás por allí, y quieren ver las fotografías otra vez, ¿podemos hacerlo?
Gracias, Dejanida. Azalia, cuando uno mira este corpus fotográfico, encuentra que has explorado muchos lenguajes. Es más, uno podría decir que no es un autor o una autora sola, sino varios autores, porque vas desde la cosa muy realista, casi documental, hasta el arte conceptual con los tickets del metro. Pero me gustaría, hay una parte de tu trabajo que se llama Colisiones Temporales, que me llama la atención. Primero, no hablemos del contenido, sino del lenguaje fotográfico, porque de alguna manera
lo que haces es una especie de palimpsesto de escritura sobre la fotografía de otros y tu propia fotografía. No, ¿nos puedes explicar cómo es esa técnica? ¿Qué es lo que haces allí? Habíamos hablado de narrativas híbridas, ¿no? Y efectivamente, si nos vamos a lo que sería, como usted dice, profe, que, bueno, estas son como varias personas, ¿no? Y sí, efectivamente, no hay, o sea, sí hay como una marca, por decir, de autor, ¿no? Pero es porque yo en algún punto de quiebre dentro de mi lenguaje fotográfico, yo decidí que, bueno, si de repente no hay como, o sea, si en algún momento sentí la fotografía que me impedía explorar cosas que yo quería explorar, ¿ok? Y, por ejemplo, no puedo retratar a alguien que ya falleció. O sea, ese fue como que mi punto de quiebra, ese es otro trabajo que no está aquí, no tiene nada que ver con la ciudad. Y ahí es cuando yo empiezo a trabajar las apropiaciones, que por supuesto, una fotógrafa documental que hace trabajando con apropiaciones. Eso es un oxímoron prácticamente. O sea, eso es una aberración dentro del lenguaje de un fotógrafo documental, ¿no? Entonces, yo allí... como que, bueno, a mí lo que me interesa realmente es explorar esto, y voy a ir más allá, ¿ok? ¿Qué pasa con colisiones temporales? Colisiones temporales surgen en el 2020, en medio de la pandemia, estábamos encerrados todos. Yo me dediqué a leer muchísimo, me había parado las lecturas por temas de trabajo, y bueno, me encerré a leer, ¿no? A seguir tratando de comprender qué pasó aquí. Entonces leo, ya aquí tengo mi chuleta, perdonen, porque después no dejo a nadie por fuera y empiezo a leer a Ana Teresa Torres, por supuesto Cabrujas, para mí Cabrujas es fundamental, a Coronel Inver, a Pérez Orama, La República de Valdía, Tomás Estraca, y entonces empiezo a entender un poco más qué fue lo que pasó, ¿no? Y empiezo a conseguir el término ese de modernidad fantasmal. Creo que lo de, encontré ese término, creo que fue en el libro de Ana Teresa Torres. Puedo estar equivocada, no me dio chance como de revisar las notas nuevamente, ¿no? Carujas habla de espejismos, ¿no? Que es también como esa imagen totalmente como desdibujada. Y yo pensaba... como usted comentaba hace rato, mis sobrinos me dicen que tú viviste en la Caracas chévere. Mi mamá tiene unos cuentos extraordinarios de la Caracas en los años 70, que fue su juventud, su adultez joven. Y para mí era como importante tratar de contrastar ese tiempo pasado a través de postales o imágenes fotográficas, ¿ok?, junto con mi archivo personal, para ver si dentro de esa colisión, ¿okay?, entre imágenes del pasado, con esas características, postales. Hay un sentido lúdico para mí. Sentido lúdico, ustedes no lo ven en la imagen. El sentido lúdico para mí es jugar con la imagen, ¿okay? Así, me permito experimentar y no quedo tan encerrada, de una forma tan seria, porque bueno, yo también peco que soy demasiado seria, entonces yo me permito jugar con la imagen. Entonces, agarro esas postales que conseguí por internet, por supuesto, todo estaba cerrado, y no había acceso a la hemeroteca, nada, estábamos totalmente encerrados y temerosos de que si salgo me voy a morir, esa es la otra, ¿no? El tema de la pandemia. Y consigo esta serie de postales, van a encontrar que, por ejemplo, hay una que no es una postal... dos, perdón, una de esas, esta del helicóptero, es una postal. La fotografía de Tito Caula, que yo me apropio, no es una postal, son fotografías. Entonces ahí también juego conmigo misma a romper las reglas que tengo, ¿no? Porque por ejemplo, la de Tito Caula. En este caso, ¿estás viendo esta foto que tengo en la pantalla? La que es Tito Caula, no sé si estamos viendo. ¿No estás viendo? ¿No ven lo que tengo en la pantalla? Creo.
la de Cerveza Caracas. O sea, tengo en la pantalla una donde está en los próceres. Yo no sé no, si lo... No, la veo, pero sé cuál es, claro. Pero pregunto, ¿los demás están viendo lo que tengo en la pantalla? Ajá. Nadie me responde. No, ahorita no, pero ahorita se cayó la pantalla. Ajá, ahorita no tenemos pantalla. Debe ser que de repente a Janine se le fue la conexión. Yo estoy compartiendo pantalla y es importante. Ajá, sí. Porque estoy mostrando fotos. Pero... No se ve, pero... Bueno, dinos la técnica, por ejemplo, de alguna fotografía en concreto. Bueno, básicamente, ¿cuál fue a nivel de técnica? Agarrar las postales o las fotografías apropiadas, ¿ok? Llevarlas a una sobreexposición, ¿ok? Llevarlas a las altas luces, casi que desdibujar la imagen totalmente, la imagen apropiada. Ahí está, profe. Ya sí se ve. Ok. Y contrastarla, porque bueno, tengo una imagen lavada, sobreexpuesta, con una imagen de mi archivo reciente, la mayoría son fotografías recientes, hechas en el 2019, y en medio de esas fotografías, ubicar fotos carnet que yo había pedido, amigos, ¿ok? Eso escribía en Facebook. Para un proyecto colectivo, mándenme fotos postales quien quiera participar. Total que los textos también para mí son importantes dentro de mi trabajo, bien los utilice con la imagen o no, son seleccionados de diversas fuentes, pero por supuesto son frases con las que yo me identifico, ¿ok? Esa es la concepción de lo que son colisiones temporales y mi exploración a partir de un archivo ajeno, ¿ok? De varios archivos ajenos, el archivo propio y esta colaboración de grandes amigos que casi ninguno está en el país. Hablemos ahora de otra técnica. Por ejemplo, el sueño suspendido. ¿Qué quieres trabajar allí? El sueño suspendido fue también un encuentro de archivos. Con el sueño suspendido creo que es que empecé a trabajar con archivos apropiados. Esto fue para una convocatoria de un salón de arte por los 200 años del nacimiento de Humboldt. Y bueno, Humboldt, el Hotel Humboldt, ¿ok? Y toda la historia que hay detrás de la figura de la imagen de Humboldt. Y, por supuesto, yo tenía mi archivo aquí, tanto archivo propio como archivo apropiado. Estas imágenes de este teleférico fantasma que estuvo suspendido allí durante 30 años, ¿ok? Ese teleférico, cuando empezaron otra vez los trabajos, lo tumbaron, eso es del lado de la vertiente norte del área. Y para mí era la representación de ese sueño de la modernidad, ¿ok? Que bueno, por supuesto, ese gran tótem que es el Hotel Humboldt, ¿ok? Enclaustrado, un sueño imposible de lograr, ¿no? O sea, un hotel en una montaña. Además, cuando uno lee la historia del Hotel Humboldt, te encuentras que es que, bueno, es una suerte de capricho de quien estaba gobernando en esa época, que era Pérez Jiménez, ¿no? Entonces te encuentras con este sueño imposible y, bueno, aprovecho de confrontarlo con imágenes de la construcción del hotel, ¿ok? Me pareció interesante ese contraste porque el hotel no pertenece propiamente al sistema teleférico, a las fotografías del teleférico, pero sí formaba parte de la concepción del proyecto, ¿no? Que era donde está aquí el teleférico, se me olvidó el nombre, pero de este lado de la ciudad, hasta Macuto, ¿ok? Hasta el cojo, hasta el teleférico. El teleférico que es Macuto. Conozco Macuto, por supuesto, de toda la vida. Y formaba parte de ese proyecto de la modernidad, ¿ok? Un proyecto masivo, pero que al final queda colgando, suspendido en el tiempo, porque no hay consecución de proyectos. O sea, cuando hay cambios de gobierno, los proyectos se caen, se acaban, se rompen, y también que la sostenibilidad en el tiempo, o sea,
un capricho de los caudillos que han caracterizado nuestra historia, porque eso es un elemento que a mí me gusta trabajar, que es lo histórico, por supuesto, de nuestro país. Azalia, después de esas imágenes, casi algunas de ellas casi oníricas, de los vagones suspendidos, del teleférico, años después trabajas el ticket del metro. Y no sé si están viendo la pantalla. Ajá. Y trabajas una cosa absolutamente conceptual, que sin contexto puede convertirse incluso en un objeto, vamos a decirlo, seductor, hermoso. ¿Qué querías trabajar con el ticket del metro? ¿Por qué lo llaman la gran solución? Porque cuando uno lee ese título se acuerda del fascismo y de la pesadilla de la persecución a los judíos. ¿Tiene algo que ver? No. La gran solución era como se llamaba el metro, según mis investigaciones, era como se llamaba el metro en el 83 cuando es inaugurado. No había hecho esa asociación, ¿verdad? Que la solución, con los nazis, ¿verdad? No había hecho esa asociación, es cierto. Pero bueno, era la gran solución para Caracas, ¿no? En el 83 cuando se inaugura, ¿no? Y como comentaba cuando estábamos calentando, o sea, yo llegaba, yo trabajaba todos los días en Caracas, llegaba al metro, y eran más las veces que yo tenía que caminar desde Gato Negro, que es donde llegan los buses de La Guaira. En esa temporada no tenía carro, estaba dañado, no podía pagar repuestos. Bueno, otra arista de la crisis, porque al final todos estos trabajos surgen porque hay algo que me afecta a mí, que me acontece a nivel personal. Termina siendo procesos catárticos, ¿ok? La mayoría de los trabajos tienen esa concepción. Nacen de problemáticas mías, ¿ok? De sufrimientos, de cosas que yo necesito expresar, que quizás no puedo expresar porque puedo terminar presa, pero lo trabajo a partir de la imagen. Entonces, la destrucción absoluta, o sea, yo caminaba desde Gato Negro hasta La Hollada, esos son como 45 minutos a pie sin desayunar. Y el riesgo de utilizar la cámara dentro del metro era muy alto, ¿ok? Ya en esa época había mi capacidad de reposición de equipos era totalmente nula. Y empieza el tema de la basura dentro del metro, que eso también era novedoso. Yo recuerdo, sistema totalmente limpio, impecable. Y empiezo a ver en los tickets, ¿ok? Sobre todo en la estación, las que usaba, Patonero, hubo una temporada que usé mucho Chacaíto. Entonces empiezo a ver esos tickets que eran manipulados por los usuarios, personas como yo. Entonces, arrugados, rotos. Incluso yo creo que hicieron como origami, ese que está a mano izquierda abajo. Y me parecía que era como la representación de la destrucción, porque el ticket del metro fue un elemento simbólico durante muchísimos años, ¿no? Que era esa la gran solución para Caracas. Entonces, me pareció sumamente interesante esa estética de estos tickets, ¿ok? Yo no los manipulé. Ellos están, de hecho, están en mi casa, bien resguardados en una cajita, tal cual los recogí yo del piso, los recogí en la basura. A veces los veía, por lo menos uno que está embarrado, que está allí. Eso lo agarré del piso de La Hollada. Después dije, Dios mío, estoy loca porque esto puede tener hasta hepatitis, ¿no? O sea, hoy en día no hago esas cosas. Y para mí me pareció interesante, bueno, aparte que a nivel estético, ¿no? El fondo negro, ¿ok? Después, Elia Salazar, que es una curadora que seleccionó este trabajo para un salón de arte en el 2018, en el Centro Cultural de me hablaba de, parecía que estoy trabajando el luto de cierta forma, y por eso utilizo el color negro para este trabajo en particular. Son 18, hasta el 2018 eran 18 tickets.
yo seguí coleccionándolos, están en casa, no he hecho más fotografías, pero están allí. Los tickets nuevos, que fueron horribles, que eran unos cartoncitos tricolor súper endebles, están allí guardados. Me gustaría hacer una publicación más adelante, pero bueno, eso es poco a poco. Salia, de antes, cuando trabajaste en Ciudad de Nadie, yo cuando vi este trabajo, dije, bueno, esto podría tener varias lecturas. Hay una fascinación en los artistas venezolanos por la luz, claro. y la influencia de Reverón por lo blanquecino, por lo... cómo la luz puede invisibilizar o convertir un objeto en otro distinto. Pero cuando vi lo que escribiste sobre este trabajo, tú dices que no es eso que yo estaba leyendo, sino que son estas piezas blanquecinas, son angustias que buscan representar, según tú dices, los desvanecimientos de una identidad. Cuéntanos un poco de este trabajo. Bueno, Ciudad de Nadie surge en el 2017. Ese año fue para muchos un año de quiebre emocional, ¿no? Yo estaba impedida de una rodilla, yo realmente ese año estuve, o sea, no podía caminar bien. No, por supuesto, posible participar en una protesta ciudadana porque, o sea, si hay que correr, yo no puedo correr. Temas de mi rodilla que tiene desgastada una rodilla. Y para mí, todo lo que estaba pasando en la calle, yo lo veía a través de una pantalla, ¿ok? Y estaba pendiente, todos sabemos qué pasó en 2017. Y para mí, también empezó como que a desvanecerse un poco esos ideales. Yo también allí estaba, había recién cumplido 30 años, o sea, estaba, por supuesto, un poco más madura que decía los 25, otra visión de vida, por supuesto, y entendía que, bueno, aquí están mis íconos, los íconos de nuestro imaginario colectivo, que son míos también, porque yo formo parte de este colectivo, yo lo siento que se están desvaneciendo ante todo este sistema, que todos sabemos cuál es, no tengo que entrar en detalles, y que a nivel simbólico nos están desmontando, o ya nos desmontaron a nivel simbólico, ¿ok? Recordemos, por ejemplo, lo que sucedió con la estatua de Colón en el Golfo de Plaza Venezuela. Golfo Triste. El Colón de aquí, yo estoy, mi cabeza piensa que está en el centro, del Calvario. O sea, nosotros nos han trabajado simbólicamente, ¿ok? Nos han desmontado nuestros símbolos y no nos hemos dado cuenta de ello, ¿ok? O somos pocos los que por fin despertamos y... Entonces yo veo un desvanecimiento, todavía lo veo, o sea, yo creo que todavía esto es Ciudad de Nadie, País de Nadie, que por cierto, esa reflexión, yo decía, bueno, de repente yo estoy como que... divariando, o sea, estoy viendo cosas donde no están. Recuerdo que consulté un libro editado por usted, profe, el de Ciudad, Espacio Público y Ciudad, Espacio Público y Cultura Urbana, que también fue editado por la Fundación para la Cultura Urbana. Correcto. La conferencia de Silva Téllez fue fundamental para mí terminar de conceptualizar Ciudad de Nadie. ¿Okay? Ahí yo consigo entender que no estoy loca, que los imaginarios urbanos existen, por supuesto, y al empezar a desvanecerse, se pierde la identidad colectiva y hace espacio a la tierra de nadie, que es donde los sabemos quiénes, empiezan a reconfigurar todo nuestro imaginario colectivo y a imponer su verdad. ¿Ok? Yo siento que eso era lo que estaba pasando en el 2017, que todavía sigue pasando, ¿ok? Y que a partir de la imagen fotográfica, esta es mi segunda aproximación,
a la sobreexposición, que repito, en condiciones temporales en el 2020, entonces va ese desvanecimiento absoluto de la imagen, porque así se siente, que nos estamos perdiendo en la nada absoluta. Ahora vamos a una cosa que es totalmente opuesta al desvanecimiento. Esta fotografía, que no tiene, es todo lo contrario, es contrastada, es fuerte. Cuéntanos técnicamente cómo es esta fotografía. Y esto luego, es, ¿qué quieres comunicar? Esto es fotografía documental clásica. Esto es blanco y negro. Por supuesto, la ciudad, el Centro Simón Bolívar, las Torres del Silencio también conocidas. Esta fotografía es del 2012, esa fotografía tiene 10 años. Es como la más icónica de mi trabajo hasta el momento. Todo el mundo la adora, todo el mundo la selecciona. Para mí representa esa ciudad enjaulada, ese encierro. De hecho, para mí hacer esta fotografía fue un ejercicio catártico de apoderarme del espacio urbano. La primera vez que a mí me robaron en Caracas fue ahí mismo, o sea, a mano izquierda. Entonces, para mí, salir con una cámara en este espacio, con esa reja allí, que después utilizo varias veces como elemento simbólico de ese encierro, de esa fragilidad, ¿okay?, que, en la que estamos todos sumergidos, está presente como ese elemento que para mí fue catártico, de que voy al sitio donde me atracaron a mí hace 4 o 5 años y voy a retomarlo, pero ahora de esta forma, y no me va a ocurrir nada, y no me ocurre nada. Pero por supuesto esto es algo bastante de mis primeros tiempos. Suena como loco hablar de mis primeros tiempos, porque yo soy todavía una chama, no tan chama, pero tengo un poco... En comparación con los otros invitados a la cátedra, soy un bebé. Pero bueno, para mí... Estás diciéndole viejo a Vasco sin estar... No, Vasco, por favor, tú sabes que no es así. Ni a Vasco, ni a Sara, ni a Carlos Germán, y a Paulino tampoco, por favor. ¿Cuántos años tienes tú? Ni a Carlos ni a Vasco, que son los que conozco personalmente, yo saben que no. Muy bien, no, yo sé. Pero entonces en esta fotografía no hay ningún elemento de montaje. No. Esto es totalmente documental. Eso es correcto. Bueno. Y queda como documento. Ya esto cambió. Ahí hay una reja ahora de metal, como, y tiene en el medio. Yo hice esa foto. TSJ. Ya esto no existe. O sea, la reja. Y por supuesto, las múltiples interpretaciones que podemos hacer respecto a la reja y el paisaje. Eso es fotografía directa. Aquí no hay ningún tipo de manipulación. Te voy a hacer una... Ya vamos hacia el final porque tratamos de cumplir el tiempo. Los tiempos. Pero te voy a hacer una pregunta, no sé, arbitraria. Como tú estás en los 30 años... has vivido esta ciudad desolada. Esta foto, yo entiendo por qué te la celebras, porque es realmente la ciudad enrejada, la ciudad fantasmal. Sí. La modernidad fantasmal está retratada aquí. Ahora, voy a hacerte dos preguntas. Tú, sin embargo, en este momento estás haciendo un registro de las tradiciones populares venezolanas, especialmente las de la costa central. ¿Cómo concilias ese trabajo, que de alguna manera es esperanzador, con este trabajo que de alguna manera es pesimista? ¿Qué sientes tú como fotógrafo que podrías estar, como artista en general visual, que podrías estar retratando dentro de 30 años? ¿Hay esperanza? ¿O la esperanza se refugia en otro lugar, como las tradiciones populares? ¿Por dónde miras
el futuro. Wow, yo creo que ahí me caso con algunos de los autores que he leído, de los teóricos, que es que nosotros tenemos como una dualidad. Yo creo que mi dualidad, nosotros como venezolanos, mi dualidad está en ese elemento. Yo lo confieso aquí, y eso me lo han dicho en otras conversaciones. A mí me han dicho, tu trabajo está lleno como de tristeza, de añoranza, de nostalgia, de eso que quizás no se cumplió, ¿no? Yo comentaba hace ya años con una amiga que creo que está por allí presente, con Oriana Mejía, que nosotros de cierta forma somos como los hijos del fracaso, esta primera generación, los que nacimos después del 80, 85, 86. Y yo sí debo confesar que hay elementos de mi identidad con las que crecí, con las que yo no me identifico hoy en día. O sea, y creo que eso es lo que se ve en la fotografía, ¿no? Ese duelo por esa grandeza, porque a nosotros en la escuela, a los grandes venezolanos, casi que somos el ombligo del mundo, no es así. Por supuesto, todo eso viene de la construcción histórica, de la gesta heroica de Bolívar, el Gran Libertador de América, todo esto. Y yo no siento nada de eso hoy en día. Nada, o sea, es como que ya en alguna parte ganaron, ¿no? En mí, esa parte. Pero yo me siento totalmente identificada con mis raíces venezolanas a partir de las tradiciones culturales. O sea, yo voy para Naiguatá, voy para el entierro de la sardina y me encuentro con ese ser venezolano que en algún punto de mi cotidianidad se me perdió, se me desvaneció. Yo voy para San Juan de Naiguatá y para mí es lo más grande. Y me late el pecho y disfruto, casi que lloro, yo no soy de llorar en absoluto. Yo voy para los diálogos danzantes en Naiguatá y para mí es un espacio súper mágico. Una pregunta de curiosidad mía, porque tengo 4 años fuera del país y no puedo regresar. Esas fiestas yo las conozco muy bien, el entierro de la sardina, que además es una tradición que viene desde la Edad Media y se ha mantenido allí, esta cosa de los pescadores convertidos en mujeres, en viudas, sí. Esta ironía de lo que llamaba Mijail Baitin el realismo, el realismo grotesco. Esta fiesta de San Juan, que es una herencia de la emigración afro, ¿eso sigue con vida, sigue fuerte? Sí. En el 2019, antes de la pandemia, yo estaba como que esto se está apagando. Esto se está apagando porque la gente se fue. Pero este año volví, hice registro de las tres. Y la sardina no tanto, porque bueno, estábamos como que todavía cuajando todo después de la pausa. Estamos como reviviendo después de la cuarentena, la pandemia, la cosa. Pero los Diablos Danzantes y San Juan, y yo creo que ya para el año que viene, la sardina también. Sí, o sea, de hecho este año salí sumamente esperanzada porque vi generación de relevo. Y eso me ilusionó. Vamos a ir cerrando con esta. ¿Tú ves esta foto que tengo puesta en la pantalla? Sí, esa es Sabana Grande. Yo quiero hablar un poquito de esta foto por una razón. En el fondo, el artista, aún retratando lo decadente o lo trágico, busca la belleza. A mí esta foto me parece... yo no sé qué querías tú registrar, pero me parece casi un acto onírico. Estos dos personajes casi hieráticos, paralizados en el tiempo, este graffiti sobre una superficie que debe haber sido de una hermosa calidad, esta sala cerrada, yo no sé si era una sala de cine, okay, cuéntanos de esta foto, por favor, que a mí me parece de una fuerza estética impresionante. Este es el Boulevard de Sabana Grande,
un trabajo que hice en conjunto con el profesor José Bielma, de venezolano en la Universidad de Chile. Y ese recorrido que hice buscando esos elementos comerciales de la modernidad, era un trabajo colaborativo, fue un trabajo colaborativo. Y bien comenta, profe, si bien yo busco, veo la decadencia, yo cuido mucho la parte estética. O sea, a mí me gusta mucho cuidar, yo compongo de forma bastante simétrica, ¿okay? Bastante como cuadrado todo, trabajo con líneas. Realmente no, o sea, hay momentos en que, mira, que tienes que hacer la foto entre las 7 de la mañana y 10 de la mañana por el tema del sol, incidencia de la luz, o la... Hubo un momento que yo dije, no, o sea, si la tengo que hacer al mediodía, la hago al mediodía, y si es una luz horrible, no me importa, porque es cuando el concepto gana sobre la técnica. Pero soy muy cuidadosa con la técnica. O sea, me gusta mis elementos compositivos bastante cuidados dentro de lo que es el... Eso lo aprendí de mis muchos maestros, por supuesto, y trato de cuidar eso. Ese elemento allí me causa mucha... creo que la palabra es ternura ese elemento, porque yo estaba buscando, por supuesto, la decadencia aquí, pero escogí esa precisamente porque, a pesar de que este establecimiento había quebrado, había cerrado, no recuerdo qué era, debe ser una tienda de zapatos, no sé, allí estaba una persona tratando de ganarse la vida, y eso se veía en Sabana Grande, en varios establecimientos, de una forma bastante informal, pero allí hay como vida dentro de la muerte simbólica, ¿no? Entonces, rebobinando la pregunta que viene con las tradiciones, ¿qué pienso yo ver en la ciudad dentro de unos 20, 30 años? Ojalá que sea vida, ojalá, o sea, que yo no tenga necesidad de estar haciendo esta foto, ¿ok? Que yo vea vida, o sea, no seguir viendo muerte, estoy cansada ya de esto. Ojalá sea así, yo no lo veo fácil hasta que no haya un cambio de sistema político. Voy a ser sincera, pesimista, bueno, yo suelo ser pesimista, pero las pequeñas burbujas son esas burbujas, ¿okay? Puede haber un cambio en las Mercedes, puede haber un cambio en Chacao, pero son fragmentos. Y eso también lo comenta, creo que Ana Teresa Torres en Herencia de la Tribu, ¿no? O sea, si estamos fragmentados, nunca vamos a llegar a ser un todo, porque cada quien está por su lado, y va a pasar, o sea, vamos a seguir repitiendo lo mismo. Y ojalá no sea, ojalá esté equivocada. Y empecemos a ver luz y vida. Creo que, ojalá, yo soy pesimista, pero... Ojalá me dedique como a Paulini, que lo que voy es a buscar la luz con las líneas y somos felices todos, la verdad. Azalia, gracias. De verdad que ha sido muy enriquecedora esta conversación, pero quisiera saber si Díaz Anida, he visto que mucha gente levanta la mano, no he podido ver los chats, pero si Díaz Anida cree que alguna pregunta podemos tener una o dos preguntas para cumplir con la hora y 15 minutos que planteamos. Díaz Anida. Bueno, en realidad creo que en la conversación Azalia respondió una pregunta que había por allí acerca de la técnica. Ella ha hablado ya de cómo trabaja, ¿no? Cómo hace su trabajo fotográfico. Y la respondió, digamos, se respondió de forma inconsciente, pero ahí creo que está la respuesta, y el chat está lleno de comentarios hacia tu trabajo, de felicitaciones y agradecimiento hacia la conversación y hacia la muestra fotográfica de tu trabajo que se ha mostrado. Muchísimas gracias, nuevamente gracias a todos los que nos acompañaron hoy, gracias profe por esta oportunidad, esto es un hito dentro de mi carrera. No sabe cuánto estoy agradecida como vida, y nada, seguimos adelante a pesar de sabemos qué. Bueno. Y gracias por supuesto, a la Fundación para la Cultura Urbana, a todo el equipo, al archivo, muchísimas gracias a todos, a Vasco también, muchísimas gracias siempre. Yo soy tímida y a veces no me sé expresar bien,
y puedo pasar como odiosa, pero es que a veces tengo como una tara social ahí que no sé cómo comunicarme bien con la gente, entonces, pero yo soy muy agradecida, ¿ok? Pues a nosotros no nos pareció nada tímida, nos parece que eres muy clara, muy sensible y en verdad tu trabajo es una nueva lectura de la ciudad y ya que mencionaste a Armando Silva Téllez, pues muestra los nuevos imaginarios urbanos y la manera como los imaginarios anteriores se desdibujan, se rompen, se convierten en otro tipo de cosas. Pero bueno, seamos esperanzados de que volveremos a tener una ciudad, quizá, ojalá y mejor que la que hemos tenido siempre. Amén. Y gracias a todos por sus comentarios. Gente muy querida también que he leído por ahí. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Bueno, y gracias de nuevo a la Fundación para la Cultura Urbana, al Archivo, a la Poeteca y a todos los que nos acompañan y nos ayudan a que esto exista. Yajanida, cierras, por favor. Gracias, Julio. Azalia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. También a las personas que estuvieron conectadas, nos estuvieron acompañando en esta conversación de hoy. Les recordamos que todas estas conversaciones luego son publicadas en el canal de YouTube de la Fundación. Ya está publicada la conversación con Ramón Paolini que tuvimos la semana pasada. Pronto estará esta conversación con Azalia y los esperamos, por supuesto, el sábado que viene, porque esto continúa. Todavía vienen más trabajos fotográficos, más reflexiones, más ideas para seguir celebrando el 455 aniversario de nuestra ciudad. Julio, ¿querías decir algo? Bueno, que el sábado vamos a tener un trabajo, el de Carlos Germán Rojas, que tiene una cosa maravillosa porque es la indagación en la intimidad de un barrio popular hecho en dos tiempos, hace 30 años más o menos, y ahora. Y también vamos a trabajar un poco su mirada del Ávila, que es una mirada muy particular. Bueno, ya ahí tienen un adelanto de lo que nos espera el sábado que viene. Gracias por acompañarnos, Azalia. Feliz día. Gracias, Julio. Gracias. Feliz día ya, que disfrutes del sol bogotano. Y para el resto de las personas, un feliz fin de semana y muchísimas gracias.